La delegación en Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social entregó este miércoles 23 de noviembre números de afiliación a más de 2.000 jóvenes del nivel medio superior como parte del decreto presidencial para que todos los estudiantes en México cuenten con seguro social. En el plantel 03 del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios ubicado en la ciudad capital, la directora Angélica María Carreto destacó que en abril de este año el presidente Enrique Peña puso en marcha el seguro médico para alumnos de preparatorias y universidades. Que asegura que miles y miles de jóvenes puedan gozar de una atención de primer nivel y una salud de calidad que les permita desarrollar debidamente sus actividades y explotar al máximo sus habilidades en el ámbito académico. Es por ello que enfatizo mi agradecimiento al Gobierno Federal, que ha sido fundamental para impulsar el programa Afiliación de Estudiantes de Nivel Medio Superior al Instituto Mexicano del Seguro Social. El delegado del IMSS en la entidad, David Vaca Grande, resaltó que asegurar a las y los jóvenes a una edad temprana permitirá prevenir enfermedades crónico-degenerativas, embarazos no deseados y adicciones. Es que ahora cada uno de ustedes tiene un número de seguridad social, tiene la oportunidad que no tuvieron nuestros padres, que no tuvieron otras generaciones, de acercarse al instituto, de que el instituto pueda monitorear su salud desde una edad muy temprana, que les podamos prender un foco rojo si están teniendo problemas de obesidad, si están teniendo problemas de hipertensión, si están teniendo sospechas de cáncer, y que actuemos en un momento muy preciso de la enfermedad para que puedan disfrutar la vida de una mejor manera. A nombre de la comunidad estudiantil, José Daniel Sastre dijo que gracias a esta nueva estrategia de salud, la economía familiar tendrá un ahorro significativo al no gastar en tratamientos médicos particulares. Sin embargo, ahora es una realidad. El programa impulsado por el Gobierno de la República nos da este regalo tan preciado, que a pesar de no ser una propuesta nueva, el año pasado se impulsó de manera exponencial para lograr la comunicación de este programa, por lo que muchos de nosotros estamos agradecidos. El jefe del Departamento de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, José Peláez, destacó que no solo aumentan las acciones de prevención de enfermedades, sino también incrementa la calidad de educación al contar con estudiantes sanos. Dentro del factor educativo también juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque de esta manera ustedes podrán asistir gratuitamente a los servicios que requieran por parte del Seguro Social. Va a disminuir considerablemente la inasistencia y sobre todo tendremos alumnos más sanos por los servicios médicos sociales del Seguro Social. Enseguida del acto, las autoridades educativas y de salud, así como los estudiantes, recorrieron módulos de información sobre el proceso de afiliación donde las instituciones tendrán que registrarse en el sistema de incorporación del IMSS y otorgar a cada uno de los estudiantes un número de seguridad social permanente. Una vez que la afiliación haya sido aceptada, los alumnos deberán de darse de alta en su unidad médica correspondiente y gozar de los beneficios. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales.